Maraca, esta fiesta es todo un éxito. El orfanato tendrá para un techo nuevo y zapatos para los niños. Tu esfuerzo valió la pena. No sabía que ser la presidenta de la junta directiva del orfanato sería tanto trabajo. Amor, tú haces que el trabajo obligatorio que te ordenó el juez parezca fácil. Debí haberme fijado quién estaba haciendo la línea de ropa para mi compañía. A mí solo me importaban las ganancias. Pero, ¿quién iba a saber que la ropa la estaban haciendo niños de 10 años en fábricas clandestinas en Guatemala? Me siento culpable de haber sido parte de ese abuso. Qué suerte la mía que soy millonaria y así las leyes no se me aplican. Jacqueline Smith aún andará por las carreteras recogiendo basura por culpa de esos pijamas que hicieron en Guatemala para Kmart por 10 centavos. Es mucho más fácil recaudar dinero para los huérfanos que vivir en una prisión federal. Mañana será mi última junta. Con las contribuciones de esta noche recaudaré el $1,000,000 que el juez me ordenó recaudar para los huérfanos. Entregaré el dinero y seré libre. Alton, cuéntame. ¿Llegamos a la meta del $1,000,000? Eso comprará mi libertad. Es que tengo que renegociar algunos contratos con los proveedores del banquete. Nos están cobrando de más con las botellas de vino. Y cada dólar cuenta, ¿eh? Alton, ¿no eres abogado? ¡Demándalos! ¿Que no sabían que esta fiesta era para ayudar a los huérfanos? ¿Qué abuso aprovecharse de esta obra de caridad? ¡Dios mío! ¡Los proveedores son peores que los abogados! Sin ofenderte, Alton. Sí, ofensa aceptada. Proveedores robándole a huérfanos. Fashionistas usando ropa hecha por manitas morenitas. ¡Ay! ¡Basta, Jorge! La costura era perfecta. Además, yo no sabía que eran fábricas clandestinas que contrataban a niños. Además, la directiva ya no va a contratar esos proveedores jamás. Con lo difícil que es crear confianza en un negocio y perderse en un instante. Alton, asegúrate que tengamos el total para mañana, para que el nuevo tesorero lo incluya en su reporte a la junta directiva. A ver, ¿quién es el nuevo tesorero? Es un administrador de finanzas o algo así. Me dijo que me podía llevar mis cuentas si le presentaba a mis amigos adinerados. A ver si se saca también una pirámide para el orfanato. Ah, es un tipo encantador. Se llama Pillo. Pillo guapo. Hola, hermosa. Necesito hacer un retiro de la cuenta de la Fundación Orfanato. Soy su tesorero, Pío Guapo. ¡Sí, señor guapo! ¡Inmediatamente, señor guapo! ¿Cómo quieres que se lo dé? ¿A qué hora empieza la junta, Maraca? Hay gente sumamente negligente que tengo que ir a demandar. Y lo que estamos esperando al nuevo tesorero, el Pillo Guapo. Maraca, ¿es verdad que esta es tu última junta con la directiva? Nunca antes habíamos recaudado $1,000,000. Eva, querida amiga, cuando supe que no era obligado estar en la directiva, supe que ayudar al orfanato le da significado a mi vida. Me quedo, si ustedes me lo permiten. Sí. Maraca, enséñame a ser un líder en la comunidad. Alguien que la gente respete. Si para comenzar eres asquerosamente rico, eso te ayuda. Eva, demuéstrale a la gente que eres digna de confianza. Las acciones habla más que las palabras. Si te quedes en la directiva, que me paguen mi factura. Alton me lo está descontando. Ay, tranquilo, que lo pagué esta mañana.
A ver, una pregunta, Leandro. Tú eres el dueño de esa compañía. Sí, ¿no sabes que es un conflicto de interés? Debiste haberle informado a la junta directiva de tus intereses financieros en la compañía antes de que firmáramos el contrato. Ok. Si todos vamos a ser honestos y con escrúpulos, Leandro se está acostando con la directora ejecutiva de orfanato. ¡No! ¡Me estás engañando! ¡Pues eres un maldito mentiroso! ¡Oh, traidor! Persigue ambulancias. Yo no soy de tu equipo, no. Leandro, un miembro de la junta directiva no puede tener un romance con la directora ejecutiva de la organización sin lucro que servimos. Apuesto que no apruebas que empleados del orfanato depoden gratis los árboles de mi oficina. Ah, mi jardín es un desastre. ¿Son buenos jardineros? Mira, Leandro, no pidas favores personales, por favor, a los empleados de la entidad sin lucro. Es que no entiendes que para ellos es difícil decirle que no a un miembro de la junta directiva. Por ejemplo, a tus favores personales, principalmente los de arreglar cositas en tu casa y los principalmente los de tu jardín, por favor. ¿Y ahora qué? Llaman del banco, ¿eh? Sí, bueno, ¿qué tal? Soy Alton. Eso me recuerda que tenemos que tener mucho cuidado con el dinero de los huérfanos. Si le pasa algo a ese dinero, seremos todos responsables. Con permiso, el banco quiere saber si queremos cerrar la cuenta del orfanato, porque el banco está allá abajo sacando toda la plata. Corporativa, a que solo le interesa ganar más. No, Pillo, yo he cambiado. A mí me interesa ayudar a la comunidad. Tú lo tendrás que pensar cuando estés en prisión. Usted usará a los huérfanos para que se hagan su horrible línea de ropa. No hables mal de los diseños de Maraca. It doesn't have honesty. The first thing that I saw in your eyes. You're so mean with all your lies, all your lies. What a waste. Have you ever thought about how this is supposed to go? Yeah, do you know? Do you know?